Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remedirá con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y a los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y lo mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación.
porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una parábola sobre un rey que envió a sus criados a enviar a súbditos a un banquete de bodas. Sin embargo, los súbditos del rey rechazaron la invitación porque pensaron que tenían cosas más importantes que hacer. Entonces el rey dijo a sus criados que invitaran a los buenos y a los malos al banquete de bodas. Cuando un invitado entró en el banquete sin traje de fiesta, el rey lo arrojó afuera a la oscuridad. Una persona que no estaba lista para la fiesta, el banquete. ¿Cómo podemos entender esta parábola? El rey es nuestro Padre Celestial. El banquete de bodas es para su Hijo, Jesús. Sus primeros súbditos son los israelitas. La mayoría de ellos rechazaron a Jesús y su invitación a entrar a su iglesia. Somos los invitados que vienen después de los israelitas. ¿Quién es el invitado que entró en el banquete sin traje de fiesta? Los santos explican que esta es una persona sin caridad. Esta es una persona que está en el banquete o en la iglesia, pero no ama al rey ni a Dios sobre todas las cosas. Él no está preparado para recibir las gracias y las bendiciones que Dios quiere darle. Él todavía prefiere las cosas del mundo y entonces él es arrojado afuera a las tinieblas. I wanted to ask some of our students that are preparing for their first communion, if anyone, if you could raise your hand if you have ever played the video game Pokemon. If you ever played Pokemon. Or what about, how about Super Mario Brothers? Anybody played Super Mario Brothers? We have a few more that have played Super Mario. How about there's one more called Halo. Anybody know the game Halo? We played Halo. Maybe it's a bit of for the older students. Well, yesterday there was a saint, or a blessed, you would say, to be specific, but more or less we can call him a saint, who was so good at Pokemon, at Halo, and Super Mario Brothers that the Pope made him a saint. Can you believe it? I hope not. But he liked to play video games. He played Pokemon. He played Halo. He played Super Mario Brothers. But he loved God even more. His name was Carlos Acutis. And he lived in Italy. And he was very good at computers, video games. But he loved God even more. And he used his talent on computers he made websites that had different sites about the miracles or the appearances of the Blessed Virgin Mary, Our Lady. And also he had different websites that he made about the Eucharistic miracles. And these were when he was quite young.
He was maybe a little older than you, maybe than our first students preparing for their first communion, maybe probably younger than most of our monaguillos that are here. However, he got sick. He got leukemia. In the gospel today, Jesus says that we have to be ready when we're invited to God's banquet. We have to be ready whenever God calls us. Carlos Acutis, Beato Carlos Acutis ahora, now he was ready, even though he was very young, he was ready for God to call him to his banquet. He was ready when he got sick that for God to call him home. And now, and yesterday, in Assisi in Italy, where San Francesco, his tomb is, he was beatified. He was so holy. And then people prayed to him after his death. And then when they were praying to him, somebody received a miracle. It was a miracle that they proved scientifically, without any doubt. And so the Holy Father said, yes, he is going to be beatified. He needs one more miracle to be what's called canonized and to be made a saint. But let's pray to Beato Carlos Acutis today that as much as we love and we like to do things on this earth, like video games and make websites or whatever it is, play sports, that we love God more, that we put God before all those things, so that we're ready when God calls us home, when God calls us to his heavenly banquet, that we'll be ready to share that banquet with all of the saints and angels for all of eternity. Con la beatificación de Carlos Acutis en Asís, en Italia el sábado, la Iglesia Católica ahora tiene su primer bendito, que amó a Super Mario, Pokémon, pero tanto como amó la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Estar siempre unido a Jesús, este es mi programa de vida, escribió Carlo Acutis a la edad de 7 años. El joven informático italiano que murió de leucemia a los 15 años, ofreciendo su sufrimiento por el Papa y la Iglesia, fue beatificado ayer en una misa en la Basílica de San Francisco de Asís. Acutis es el primer millennial en ser beatificado por la Iglesia Católica. El adolescente que tenía una aptitud para la programación informática ahora está a un paso de la canonización. Desde que era un niño, tenía la mirada puesta hacia Jesús. El amor por la Eucaristía fue el fundamento que mantuvo viva su relación con Dios. A menudo decía, la Eucaristía es mi camino al cielo. Carlos sintió una fuerte necesidad de ayudar a la gente a descubrir que Dios está cerca de nosotros y que es hermoso estar con Él para disfrutar de su amistad y su gracia. Durante la misa de beatificación, los padres de Acutis procesaron detrás de una reliquia del corazón de su hijo y se colocó cerca del altar. Se leyó en voz alta una carta apostólica del Papa Francisco en la que el Papa declaró que la fiesta de Carlos Acutis tendrá lugar cada año el 12 de octubre, el aniversario de su muerte en Milán. Peregrinos se extendieron frente a la Basílica de San Francisco.
y en todas las diferentes plazas de Asís para ver la misa en pantallas grandes. La beatificación de Carlos atrajo a un 3,000 personas a Asís, incluidas personas que conocían personalmente y a muchos otros jóvenes inspirados por su testimonio. En su homilía, el cardenal Vallini, el legado pontificio de la Basílica de San Francisco, aclama a Acutis como un modelo de jóvenes, como los jóvenes pueden usar la tecnología al servicio del Evangelio para llegar al mayor número posible de personas y ayudarles a conocer la belleza de la amistad con el Señor. Para Carlos, Jesús era la fuerza de su vida y el propósito de todo lo que hizo. Estaba convencido de que para amar a la gente y hacerles el bien, necesitas sacar energía del Señor. Con este espíritu, estaba muy dedicado a nuestra Señora. Su ardiente deseo era también el de atraer a tanta gente a Jesús, haciéndose heraldo del Evangelio, sobre todo con el ejemplo de la vida. A una edad temprana, Carlos Acutis se enseñó a programar y pasó a crear sitios web que catalogaban los milagros eucarísticos y las apariciones marianas del mundo. La iglesia se regocija porque en este joven beato se cumplen las palabras del Señor. Te he elegido y te ha diseñado para que vayas y des mucho fruto. Y Carlos fue y trajo el fruto de la santidad, mostrándolo como una meta alcanzable por todos y no como algo abstracto y reservado para unos pocos. Era un chico común, sencillo, espontáneo, simpático. Amaba la naturaleza, los animales, jugaba fútbol, tenía muchos amigos de su edad. Se sentía atraído por los medios modernos de comunicación social, apasionado por la informática y construyó sitios web para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. Como dijo una vez el beato Carlo, cuando nos enfrentamos al sol, nos bronceamos, pero cuando estamos ante Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. Que pidamos a Dios y la intercesión de beato Carlos Acutis, que estemos listos para entrar al banquete de Dios, vestidos en el traje de la caridad, para recibir las gracias y las bendiciones que el Rey quiere darnos. Amén. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor Jesús, tú preparas el banquete de tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, la bondad y la misericordia de Dios nos acompañan. Con confianza, oremos ante Dios por nuestras necesidades. Por la unidad de la Iglesia, para que todos los creyentes participen en el banquete, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz de las naciones, para que todos los pueblos vivan libres de temor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cosechas abundantes y corazones generosos, para que las personas que padecen hambre y sed sean satisfechas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por bienestar físico, espiritual y emocional, para que los que sufren recuperen la salud del cuerpo y del espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta asamblea, para que sus miembros profundicen en el conocimiento del misterio pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros enfermos, por la niña Miriam López, Alicia Hernández, Bernardino Bucio, José Ojeda, Juancito Sánchez Jr., Andrés Carrión y Carlos Alfonso Flores López, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, Brígido Ortiz, y por la intención de esta misa, que es por la señora Betty Bravo, te pedimos, Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú derramas tus bendiciones sobre tu pueblo. Tu Espíritu Santo nos impulsa a orar por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve al alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos su corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido de extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La intención de la misa es por Betty de Bravo de Rueda, su eterno descanso. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los centros Pro Vida han puesto unos globos allá para que puedan poner ahí toda la morralla que traigan los penis, el cambio, para ayudar a los centros que luchan contra el aborto y promueven la vida de la diócesis. Entonces los invitamos a todos aquellos que traigan ahí sus penis de ponerlos en el container que está allá. Una vez más les damos la bienvenida a los niños del catecismo que están aquí con nosotros, que han soportado muy bien. También el jueves pasado respondieron muy bien a las preguntas para su primera confesión. Y los invito a todos a ellos también, el domingo 1 de noviembre, invitamos a todos los niños a vestirse de santo, es el Día de Todos los Santos. Entonces, para que me vengan vestidos de santos y tener aquí pues una réplica de Beato Carlo Acutis también. Muchas gracias. Es todo. Gracias y nos vemos el próximo domingo. A los niños, no, los niños el jueves. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Vayamos en paz a glorificar al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro paro contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Le pedimos a Ana Zúñiga que pase a recoger la